Hermano Puertas, ¿usted ha sentido miedo alguna vez? ¿Es malo el miedo? Sí, el miedo es como una luz amarilla que anuncia la roja, te dice peligro, a donde tú te detienes. Si vas a exceso de velocidad, sientes temor. El Espíritu del Señor te prende la luz amarilla para que no te mates en un accidente automovilístico. El temor es algo natural. Yo he estado en 2 accidentes aéreos. En el primero, mi avión se estrelló en una montaña y yo quedé en la chatarra. Si usted me dice si me asusté, le digo que bastante. Y el segundo accidente fue peor. Mi avión se incendió en el aire. Yo caí dentro de esas chatarras. El avión rodó con las ruedas invertidas. Se partió en 3 pedazos. Y cuando salí, seguía prendido, incendiado el motor. Me alejé para que no explotara. Antes que explotara, para no quedarme, para no quemarme con ellos. Ah, si usted me pregunta, hermano Puerta, ¿usted se asustó cuando el avión se le prendió en el aire? Sí, bastante, pero tengo a mi lado el Señor que me dice, no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ninguna religión puede cambiar tu ser.